antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. El conflicto por el funcionamiento de la CENAF en Río Cuarto, la delegación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que hizo que desde la propia municipalidad cuestionaran la falta de acción de ese organismo, siendo que debieran trabajar de manera conjunta, abrió un debate en torno de si la CENAF cumple acabadamente con su rol, si tiene razón la municipalidad, si tiene razón Estela Larrarte, que dijo todo lo contrario, quien no está haciendo su trabajo es la secretaría correspondiente de la municipalidad. En todos lados trabajamos bien, con el único lugar en que no podemos ponernos de acuerdo es con la municipalidad de Río Cuarto. Es un conflicto sensible porque involucra gente que está en situación de vulnerabilidad, niños, adolescentes, que están todo en tiempos en zona de riesgo, mujeres vulneradas. Bueno, ayer el ex juez de menores de la Justicia Provincial de Río Cuarto, José Varela Yeuna, invitado que fue al programa en el debate de Canal 13 sobre este tema, porque él trabajó con las dos modalidades, cuando antes eran los propios jueces, integrantes del Poder Judicial, los que debían hacerse cargo de todas estas situaciones, que ahora han sido derivadas al poder político. Y solo se ocupa la justicia cuando hay hechos delictivos de por medio. Bueno, vamos a escuchar un tramo de cómo caracterizó la situación Varela Yeuna en el debate de Así son las cosas. O sea, este cambio de paradigma que vos dices ya se lleva la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que va, que recién pone en vigencia lo que mandaba la Constitución a través de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, es que obviamente existía ante un paradigma que era la justicia, que era el viejo patronato de menores, que hablaba que había una intervención directa del Poder Judicial, de los viejos juzgados de menores, cuando existía la situación de un niño en peligro, en riesgo material o moral, era la terminología que se utilizaba en aquellos tiempos, ¿cierto? Esta ley fue muy, muy positiva, porque vuelvo a repetir, en consonancia con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que están incorporados a nuestra ley suprema. Ahora bien, a partir de allí comienza a tener competencia directa. Antes, por ejemplo, había un niñito o una niñita pidiendo en un semáforo, o que se hacía una denuncia de un vecino porque supuestamente había un maltrato de un niño o de una niña en un maltrato que no constituyera delito, o en la escuela, podía llegar a constituir delito. Entonces había dos intervenciones. Por un lado, el juez de menores tenía que intervenir inmediatamente para brindar protección a ese niño o esa niña. Sí. Y si había un delito, era un fiscal el que lo investigaba, ¿cierto? O sea que siempre que había una situación de vulnerabilidad, era el juez el que intervenía directamente ante una situación y podía tomar las medidas correspondientes de protección, ya sea manteniéndolo en el seno de la familia, con alguien de la familia extensa, o bien ya en el caso extremo, cuando se retiraba el niño o niña de esa familia y luego de una investigación ya se resolvía en definitiva. Ahora bien, ¿qué ocurría? Que es una frase que hemos acuñado mucho los que hemos trabajado durante años en esta materia. Muchísimas veces lo que se judicializaba era la pobreza, o sea, era la situación de riesgo, de peligro en la que se encontraba un niño o una niña, pero no porque su papá, su mamá, su familia fueran directamente maltratadores, abusadores, los colocaran en riesgo voluntariamente, sino de la misma situación de marginalidad en la que estaba inmersa esa familia, el niño o niña estaba en riesgo. Entonces, el juzgado podía tomar una medida provisoria, pero nunca iba a avanzar más allá
a una solución definitiva. La medida provisoria era sacarla de ese lugar, sacarlo a los chicos de ese lugar. Por ejemplo, pero no estaba, el Poder Judicial nunca ha manejado ni ha tenido recursos para instrumentar políticas sociales, políticas públicas, salud, no tenía educación. Un hogar para llevarlo, tenía que ir, golpearle la puerta a otro. Sí existían hogares, los hogares de contención, los hogares de guarda, pero digamos, avanzar sobre el fondo de la cuestión, que era por qué ese niño había llegado a esa situación extrema. Entonces, este cambio de paradigma... Es decir, que los jueces ustedes estaban un poco limitados a intervenir. Exactamente, interveníamos ante los hechos consumados y ya extremos o de extrema gravedad, ¿cierto? Este cambio de paradigma lleva a que la nueva ley, incluso la ley provincial, nos habla, no quiero ser muy extenso ni entrar en demasiadas cuestiones técnicas, de medidas de primero, segundo y tercer nivel. Entonces, esas medidas de primer y segundo nivel son las que, cuando se denuncia que hay un niño o niña adolescente en situación de vulnerabilidad social, es el Estado municipal, provincial, el que tiene recursos, debe contar con los recursos necesarios para acudir en auxilio y evitar que esa situación permanezca, ¿cierto? Por ejemplo, con todo lo que es necesario hoy y que lamentablemente el tiempo que venimos transcurriendo con tantos niños y niñas que vemos sin acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, etcétera, etcétera, que son, desde ahí parten un montón todas esas necesidades que son responsabilidad del Estado, del gobierno de turno, de que sean prioritarias. Esas son prioritarias que cualquier, creo que va más, debería ir más allá de cualquier ideología de cualquier persona de tener en cuenta ahora, como José, prioritario. Usted trabajó con los dos paradigmas, sí, ¿no? En teoría, sí, en los papeles, sí, este nuevo paradigma tenía mayor capacidad de respuesta. Mayor capacidad de respuesta en esa primera instancia. Es decir, vamos a parar esto. Notó que antes de llegar, con la CENAF trabajando, mejoraban las condiciones. Mejoraron. Yo vuelvo a repetir, es valioso la incorporación de la CENAF como organismo, ha sido valioso desde que se creó para deber. Ahora bien, lo mismo que la subsecretaría de la municipalidad, que cumple un rol diferente, son las medidas primarias, inmediatas, las que toma o las que corresponde, o los seguimientos de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, las que le corresponden a la subsecretaría para, de niñez. Para del los juzgados de menores, los viejos jóvenes, sí, fue un alivio este cambio de paradigma. Totalmente, porque estaban imposibilitados de, como te vuelvo a repetir, disponer de recursos para, más políticas, más justicia. Lamentablemente se intervienen ante hechos consumados. Trabaja sobre lo ya ocurrido. Exactamente. ¿No? Entonces, estos organismos tienen una mayor capacidad, deberían tener una mayor capacidad de prevención, de instrumentar, de llevar a cabo esas políticas públicas, ¿cierto? Ahora, yo creo que en todo este tiempo y todo lo que yo comprobé, tanto en la subsecretaría como en la CENAF, siempre ha habido gente con mucho compromiso, con mucho amor propio, con un montón de condiciones para trabajar en esta materia, que es una materia muy delicada y muy sensible. O sea, no puede... tiene que reunir quienes están a cargo de esto, quienes manejan, las asistentes sociales, los psicólogos, psicólogas que vocación, trabajan en materia. Primero, vocación de servicio, compromiso social. Pero ahí vamos. Entonces, se hace muy difícil. Yo creo que tanto, por eso no quiero, tampoco conozco demasiado a fondo cómo se generó la polémica, no la conozco directamente entre la subsecretaría y la CENAF, pero ahí está, es lo que voy a decir, los recursos, porque es para que funcionen concretamente, y a mí me consta de estos reclamos porque muchas veces los hicimos desde el juzgado, yo cada vez que tuve oportunidad de expresarme públicamente o de hacerlo también por escrito, fue de reclamar recursos para estos organismos que lo necesitan, y a su vez también con la presentación de notas, como escuchaba recién a la doctora Larrarte, como lo han hecho también, que ha sido una colaboradora, Patricia, con el juzgado, pero gente por ahí, que hoy vuelvo a repetir, desconozco el fondo del debate o cómo se originó o qué pasó conflicto, cuando es gente que tiene que estar tirando todos para el mismo lado. Ahora bien, hay una idea.